BIS Televisión y el grupo Publicrea presenta. Hola, hola, buenas tardes, gusto de saludarlos. Estamos nuevamente ahora con un capítulo dedicado a las estrategias empresariales. La estrategia es fundamental porque es decidir el punto que queremos llegar, a dónde vamos. Esa es la pregunta que responde la estrategia. Normalmente se escribe la misión, que es la razón de ser de nuestra empresa, la visión, cómo queremos que nos vean, se escriben los valores, en qué creemos, y se escribe los objetivos inteligentes que definen el punto al de llegada, al que queremos llegar. Bueno, eso es estrategia, pero hay muchas estrategias y hay mucha confusión en esto. Incluso he estado viendo varios artículos de gurús de marketing y como siempre no están de acuerdo. Parece que unos se copian a otros, se copian mal, repiten las cosas. Bueno, creo que hay que tratar de poner un poco de orden y esta es mi idea de estrategia. Siguiente, por favor. Vamos a ver las mejores estrategias empresariales y por qué son importantes. Gracias. Siguiente. Bueno, las estrategias son funcionales porque describen las funciones, son las ideas que describen las funciones que va a realizar cada persona dentro de la empresa. Operativas porque describen los trabajos que hay que hacer, de qué va. Organizativas cuando nos ponen quiénes son los jefes, quiénes son los que mandan, quiénes son de este departamento, quiénes son de este otro. Y comunicativas son las estrategias de publicidad, la estrategia de comunicación, tanto con el personal interno como externo, ¿no? Entonces, esta es una gran división. Eso están todos los gurús de acuerdo, que la estrategia se divide en esas cuatro áreas. Pero hay más. Siguiente, por favor. Hay cuatro estrategias básicas, imprescindibles. Antes de empezar una empresa, o incluso en cualquier momento que tenga una empresa, tienes que preguntar, ¿quiero crecer? ¿Por qué? ¿Es buen momento para crecer? ¿Cuento con los recursos necesarios? Porque si me faltan recursos y trato de crecer, me voy a endeudar. Y si me endeudo, puedo morir de éxito. O sea, el crecimiento puede ser un fracaso. ¿Por qué? Si tienes tu correlación de crédito negativa, o sea, si tú compras, pagas, vendes y después cobras, esa correlación de crédito es negativa. Eso es una inmobiliaria, por ejemplo. Compras, hipoteca, tiene que pagar al banco y los últimos tres departamentos que vende o cuatro, esos son su beneficio. Gana mucha plata, pero tiene que arriesgar bastante. Entonces, crecer en circunstancias de que tienes que recurrir al crédito, por ejemplo, para crecer, no es bueno. Entonces tienes que pensarlo muy bien si quieres crecer. Todos quieren crecer, pero no es necesariamente la mejor estrategia si no es el mejor momento, ¿no? Si la correlación de crédito es positiva, como un supermercado, por ejemplo, que tú compras, vendes, cobras y a los 6 meses o al año pagas, pues tiene un montón de plata guardada que no te cobra nadie interés y que puede hacer lo que quiera con ello. Entonces ahí sí puedes pensar en crecer, en poner una filial, o poner un sucursal, o poner un delivery, o hacer crecer ya sea toda la empresa, o hacer crecer una rama, o hacer crecer una línea de la empresa. ¿Ah? Las estrategias estas se refieren ya sea a toda la empresa, o a una familia de productos, o un área de la empresa. En fin, puede ser una estrategia de crecer para una y otra estrategia diferente para otra área. Siguiente, por favor. Conservar. Conservar es mantenerse más o menos en las mismas ventas. Mantener el mercado. Conservar la cuota de mercado. Conservar la cuota de mercado no es lo mismo que seguir vendiendo lo mismo.
Conocí una empresa en Santiago, en Barcelona, que me llamó y el dueño estaba desesperado, nadie le entendía. Sí, decía, estamos vendiendo más, pero no estamos creciendo, estamos perdiendo cuota de mercado. Y efectivamente, vino un boom de alimentos de naturales y todos vendían, y él también vendía más, pero no tanto más como los otros, y los otros estaban creciendo. Y el porcentaje de mercado, de cuota de mercado que él tenía, se reducía, porque los otros crecían más rápido. Entonces estaba buscando estrategias de crecer rápido para poder aprovechar el boom. Porque si no, iba a terminar siendo de los grandes antes, después se estaba transformando en los chicos. Es lo que le pasó a Yahoo, por ejemplo. Yahoo tenía el 80% del mercado que ahora tiene Google, que ahora Google tiene el 90% del mercado. Y Yahoo tiene menos del 1%. Todos los demás tienen menos del 1%. Entonces, y no es que haya perdido clientes, siguió aumentando, pero no aumentando al ritmo que creció Google. Entonces, conservar es conservar no solo el número de ventas, que puede bajar o subir un poco, sino que es conservar la cuota de mercado, ¿no? Conservar la dimensión de la empresa. Siguiente, por favor. Ah, disminuir, claro. Disminuir se trata de que un área de la empresa, un producto que no se vende, podemos disminuir la venta, podemos eliminarlo incluso, o podemos vender menos de eso, pero vamos a disminuir todo. Depende, si estamos cortos de fondo y la situación es difícil, más vale concentrarnos en los productos de mayor venta, en los productos más interesantes. Entonces, disminuir es disminuir la venta de un área, de un producto, de una familia de producto, o disminuir totalmente la empresa, hacerla más chica, más manejable. Hay empresas grandes que empiezan a despedir empleados y hacen barbaridades con eso. Subcontratan personas no calificadas para poder disminuir su tamaño, para adelgazar, le llaman. Eso está muy mal. O sea, una subcontratación de personal se hace solamente cuando la otra persona puede hacerlo igual que tú por menos costo, te cuesta menos. O lo puede hacer mejor que tú por lo mismo que cuesta que lo hagas tú. Entonces, ahí sí se puede subcontratar personal, pero subcontratar personal para mandar a los trabajadores a un sitio donde se aburran y se mueran de aburrimiento y hacerlos sufrir para que se vayan, eso es criminal, ¿eh? Eso lo hace una gran empresa de comunicaciones, que en España le dicen Timofónica. No voy a dar más señas. Ya, siguiente, por favor. Y cerrar. Cerrar la empresa. A veces es lo más conveniente. Antes que se produzca una quiebra que puede terminar preso el dueño y los socios y los gerentes, antes que se produzca una quiebra, si la empresa va mal, se puede cerrar. Y hay muchas formas de cerrar. Se puede unir con otra más grande, se puede asociar con otra más grande. Y entonces se mantiene, se conserva. Puede salvar la cartera de clientes y abrir una empresa más pequeña, abrir una empresa nueva, más pequeña, para empezar de nuevo, pero con los mismos clientes, con el stock de productos que tiene. O sea, la estrategia de cerrar es una estrategia que hay que aplicarla cuando la situación está mal y cuando es necesario cerrar. Y hay que aplicarla bien, porque si la aplican, cualquiera de estas estrategias la aplica cuando corresponde aplicar otra, el fracaso está cantado. O sea, estrategia de disminuir y lo que corresponde es crecer, estás haciendo una tontería, estás perdiendo el tiempo. Entonces hay que estudiar bien cuál es la estrategia. Crecer, conservar, disminuir o cerrar tu empresa. Y si lo haces bien, en todos los casos saldrás bien y saldrás ganando. Siguiente, por favor. Hay cinco tipos, hay varios tipos de estrategias empresariales, ¿no? Los más corrientes son la dirección general, la dirección de marketing, finanzas, producción y administración. Voy a hablar sobre estos cinco, hay muchos otros tipos, pero estos son los más importantes. Siguiente, por favor. La estrategia de dirección general, el director general es un líder, tiene que ir crear todas las estrategias y sobre todo defenderse de las fuerzas de Porter. Potter ha declarado que hay cinco fuerzas que atacan a cualquier empresa y que son la amenaza de que aparezcan nuevos competidores. La rivalidad con los competidores actuales, la competencia actual no es un enemigo, pero es un adversario poderoso.
la amenaza de los productos y servicios sustitutos que aparecen o que pueden reemplazar los tuyos, el poder de negociación de los clientes, a veces los clientes se asocian, algo muy curioso que ha pasado muchas veces, los mayoristas están apretando a los minoristas y de repente los minoristas se unen en cooperativas de compra, en asociaciones de compra, centrales de compra, y son más poderosos que cualquier mayorista, y le ponen los precios, y le ponen las condiciones de compra, y el poder de negociación de los proveedores. Hay proveedores que son poderosos, hay proveedores que no tanto. Entonces, todo esto tiene que, las estrategias de dirección general tienen que ir dirigidas a contrarrestar la amenaza de Porter, de las fuerzas de Porter, y a establecer todas las estrategias de todos los demás. No solo es un líder, sino que debe ser un estratega el director general. Siguiente, por favor. Gracias. Las estrategias de marketing, vamos a ver fundamentalmente las estrategias de producto. La estrategia de producto, el producto actual, en el mercado actual se llama penetración del mercado. Y es una estrategia muy, muy característica para vender más a los mismos clientes. Entonces hay que hacer mucha publicidad y hacerles promociones, ofrecerles regalos, etc. Esa es la idea. O nuevos productos a los mismos clientes. Bueno, es otra estrategia diferente, porque vamos a entrar al mercado actual, a nuestros clientes, a nuestra base de datos, a venderle nuevos productos, lanzamiento de nuevos productos. El desarrollo del mercado es cuando los productos actuales los vamos a vender a un mercado nuevo, o sea, buscamos más clientes y les vamos a vender los mismos productos que estamos vendiendo actuales. La estrategia también es diferente. Y cuando le vamos a vender nuevos productos a nuevos mercados, entonces estamos diversificando. Una estrategia de diversificación es la más peligrosa de todas. Si tiene éxito, fantástico, porque estás vendiendo con dos empresas, has doblado tu empresa. Pero si no, es muy, muy, muy difícil hacerlo. Siguiente, por favor. La estrategia del Boston Consulting Group de producto. Esta es una matriz que hizo Boston Consulting Group que es muy difícil de usar, prácticamente imposible, porque quiere saber la tasa de crecimiento del mercado, industria o sector, del mercado, cuál es la tasa de crecimiento. En el Perú es imposible saberlo, en España era muy difícil, casi no había. Y la penetración, el grado de tus ventas en el mercado, ¿cuánto estás vendiendo? Pues normalmente eso tampoco lo sabes, ¿cuál es tu porcentaje de cuota de mercado? Entonces, esto es muy difícil usarlo, pero he inventado una combinación con la curva de vida del producto. Estos productos acá, se empieza por estos productos acá, de la incógnita, por ahí se entra al cuadrado, y los productos incógnitas son productos nuevos, no sabemos si van a ser un éxito o un fracaso. Los productos estrellas son los productos incógnitas que se empiezan a vender bien. Los productos vaca lechera son los productos estrella que se están vendiendo bien y que son los que están dando plata a la empresa. Y los productos perros son los productos que están empezando a cansar ya y el mercado ya no les gusta. Esa es la idea. Entonces, siguiente, por favor. Esta es la curva de vida de un producto. El principio se llama introducción, después se llama crecimiento, la madurez y el declive. Si hacemos una raya roja acá, vamos a separar lo que es ganar dinero de lo que es perder dinero. Entonces, la parte de abajo, la raya, en introducción, hay un espacio que es perder dinero. El espacio está abajo la raya roja y donde empieza la curva es perder dinero. Pero después empieza a entrar, pero no estás ganando, porque lo que está entrando durante el crecimiento es dinero que sirve para pagar lo que has invertido. O sea, estás cubriendo tus costos. Recién en la madurez hay contribución al cash flow, contribución al beneficio. Y en el declive también hay contribución al beneficio. Hasta un momento en que se junta con la raya roja nuevamente y empiezas a perder dinero y no te das cuenta. Entonces, por eso es bueno tener presente esto y estar bien siguiéndola. Siguiente, por favor. Vamos a comparar las dos curvas. Aquí están comparadas las dos. Entonces, puedes ver que el crecimiento es el producto incógnita. Y que la introducción del producto incógnita es que gasta dinero que está debajo de la raya. Como ya pasa la raya roja, acá la estrella empieza a ganar dinero, pero este dinero que has ganado en el producto de crecimiento, el producto estrella, sirve para cubrir los costos del producto de introducción del producto.
Solamente cuando está en la madurez de la vaca lechera, ese dinero entra al bolsillo, entra como beneficio, con contribución al beneficio, como cash flow, etc. Y después, cuando está cayendo, también entra dinero beneficio, también estás ganando plata. Pero hay que tener mucho cuidado porque como está cayendo, de repente no te has dado cuenta y cruza la raya roja y estás perdiendo dinero y no estás ganando. Así que aquí, en el momento del perro, del declive, tienes que elegir si sigues vendiendo y lo lanzas de nuevo como producto, como introducción de un producto nuevo, modificándole algo, haciéndole el color, el envase o poniéndole un ingrediente nuevo. Entonces ese producto lo lanzas como nuevo, lo vuelves a introducir al mercado. O lo matas, simplemente matas al perro y se acabó el problema, porque no, esto es muy difícil saber cuándo esta venta que estás ganando dinero todavía, pero estás ganando cada vez menos, llega el momento que estás perdiendo. Bien, esa es estrategia de productos. Siguiente, por favor. Estrategia de producto marca. Bueno, la marca, hay productos con marca y productos sin marca. Hay productos con marca propia y otros con marca ajena, como puede ser en la franquicia. Otro puede ser asociar una marca a otra. O sea, Coca-Cola ha sacado muchas marcas, muchas bebidas, por ejemplo, que son de Coca-Cola, que están con ella. Entonces, marca asociada, se puede asociar con una marca de prestigio. Facebook tiene varias marcas asociadas, como Instagram, por ejemplo. YouTube no me acuerdo de quién es, pero también una marca asociada. Entonces, todo esto hay que ver, si la marca la vas a asociar con otra, te va a asociar con otra más importante. Si va a ser solo, va a ser una marca tuya propia, o va a ser un producto sin marca, producto genérico, un commodity. Estas son las estrategias que tienes que elegir en la marca. Siguiente, por favor. Estrategia de producto-precio. Hay un precio más alto del mercado, el que está vendiendo más alto es el precio más alto del mercado. Y el que está vendiendo más barato, el mismo producto, es el precio más bajo del mercado. En el medio puede estar el precio medio del mercado. Suponte que tú estás en el precio medio. Pues bien, siguiente, por favor. Hay otro que puede estar en el precio más alto. Siguiente, por favor. Y otro puede estar en el precio más bajo. ¿Ya? Pero también se puede estar sobre el precio más alto. En ese caso, hay un nuevo precio más alto o bajo el precio más bajo. Entonces, en ese caso hay un nuevo precio más bajo. Son distintas estrategias dependiendo del mercado que quieras llegar. La estrategia producto-precio son muy importantes porque no hay producto sin precio y la política de producto va incluida con la política de precio. No son dos políticas aparte. En marketing hablan de la política de producto y política de precio. Yo te vendo esto, te vendo 10 mil dólares, ¿vale? Dime un regalo, 10 mil dólares. ¿Qué? Ah, no sé lo que te vendo. No tiene. No, no, te doy el precio, pues te doy el precio de 10 mil dólares, muy poco, cómpralo. No me vas a comprar, por supuesto. O te vendo mi celular. Sí, ¿cuánto vale? Ah, no sé, no tengo precio. Pero es bueno, tengo un muy buen celular. Absurdo. La política de producto y de precio es una sola, van juntas. Siguiente, por favor. Y también se puede dar que estén más arriba del precio, el nuevo precio más alto, tendría que estar la raya roja subirse más arriba. Y la raya roja de abajo tendría que ir más abajo porque hay un nuevo precio más bajo del mercado y se puede poner en cualquier lugar. Entonces, dependerá eso de qué público estás dirigiéndote y a quién le quieres vender y cuánto vendes. Siguiente, por favor. Y aquí tenemos estrategia producto-calidad. Si el precio es bajo, medio o alto y la calidad es alta, media o baja, te vas a encontrar con esta línea en que calidad alta, precio alto, precio medio y calidad media, calidad baja y precio bajo, es lo normal, es lo ideal. Aquí no hay trampa ni cartón, estás vendiendo en el precio justo, estás bien. Pero si vendes calidad alta, a precio bajo, a precio medio, tienes más posibilidades de que se venda, por supuesto. Calidad alta, a precio medio. ¿No? O calidad alta a precio bajo,
Se va a vender mucho, pero no vas a hacer negocio, seguramente vas a ir a la quiebra. Otra forma de morir de éxito. Salvo el caso excepcional, por ejemplo, que el producto sea de muy poco monto, un producto de un sol, ya, un producto de un sol, que lo compran todos los peruanos, 38 millones de peruanos compran esto, son 38 millones de soles que entran. Si te deja 10 centavos cada producto, son 3,8 millones de soles que te han entrado de beneficio, entonces vale la pena. Pero claro, tienes un producto de muy buena calidad a un precio muy bajo y eso no es lo habitual. Lo habitual está en la línea verde. Es un semáforo. El rojo es peligroso, puede ser buen negocio, pero es peligroso. Si vendes precio alto, calidad baja, vas a quedar como sinvergüenza, vas a tener fama de bandido y puedes desprestigiar tu marca y tu negocio. Posiblemente ganes más al principio, pero la gente se da cuenta, ¿eh? Eso no. Y calidad alta a precio bajo tampoco. Son puntos que no son convenientes. Entonces tienes que elegir las estrategias, hay que combinar todas las estrategias que hemos mencionado de producto con marca, de producto con calidad, producto con precio, ¿cierto? Hay que mezclarlas y entonces hacer la estrategia de producto. Ya, siguiente, por favor. La estrategia de finanzas son de esto no es un tema de mi especialidad, pero lo voy a mencionar. Hay ratios que los puedes encontrar aquí abajo en el PowerPoint, dice dónde puedes entrar y vas a encontrar todos los ratios que sean necesarios. Ratio de endeudamiento, de solvencia, de liquidez, de apalancamiento, es lo que hablamos, que es la correlación de crédito, o sea, si es positivo o negativo. Si compras y pagas y después vendes y después cobras, pues tu apalancamiento es negativo y te puede llevar a la ruina. Y el fondo de maniobra es la cantidad que hay que tener. Se decía que la liquidez, por ejemplo, se decía que la liquidez tiene que ser igual al costo fijo de 2 meses. Si tienes más liquidez, plata, dinero en caja y banco, estás perdiendo plata porque con ponerlo a plazo, la diferencia yo tendría que un interés más alto. Y si tienes menos, estás corriendo riesgo. Menos de un mes, el riesgo bastante grande de que te tengas un problema serio. O sea, hay que tener una liquidez de alrededor de 2 meses el costo fijo. Y así, hay varios consejos en esto que no es el tema de mi especialidad, pero hay que mencionarlo. Estrategia de producción. Aquí me recuerda a tiempos modernos de Charlie Chaplin. La producción artesanal, todos sabemos que es la que se hace a mano, la alfarería, el arte andino, la artesanía andina. Y la industrial es la que se hace con la industria, en las fábricas que producen. El MTM es la medida del tiempo de los métodos. Este es un sistema de estrategia que divide el trabajo en varios ítems, cada trabajo se divide en varias partes. En tiempos modernos, la película de Charlie Chaplin lo critica muy bien eso. Entran los consultores, entran con el reloj en la mano y dan clic, clic, haciendo clic y tomando el tiempo de cada parte y suman los tiempos y ven si funciona bien o no. La estrategia de organización es distribuir el trabajo de forma más racional, y no volvernos locos con eso de los tiempos, sino que trabajar por objetivos, por ejemplo, son estrategias de producción. Siguiente, por favor. La estrategia de administración de empresa. Bueno, tenemos la administración científica en el principio de los tiempos y luego vienen métodos en mediados de los años 50, vienen métodos como gestión directiva por objetivo, los métodos japoneses, el Kaizen y la 5S, la calidad total, los círculos de calidad. Y ahora tenemos tanto como para producción como para administración, design thinking, Scrum, etcétera, son nuevas tecnologías que se han inventado para crear aplicaciones, pero que sirven para todos los métodos, para todas las cosas.
Hay diferentes formas de estrategia de administración, ¿no? Se ha aprovechado mucho de los tiempos de Fayol y de Taylor, pero también, por ejemplo, Maslow inventó una forma de trabajo, y otro famoso, no recuerdo cuál, inventó el sistema burocrático. Ah, sí, el creador de la... ay, señor, se me va. Weber, Max Weber. Él es un alemán que es el padre de la sociología prácticamente, y él creó el método burocrático, en que todas las tareas están descritas en un papel y hay que dar las órdenes por escrito para que no haya confusión, y cada uno debe cumplir exactamente sus órdenes. Y por eso de ahí nace la burocracia, que se multiplica sola y que ya no, ya nadie trabaja porque termina cumpliendo las órdenes, ¿eh? Pero son estrategias, hay que verlas, conocerlas y actualizarse. Siguiente, por favor. Bueno, y con eso terminamos las estrategias y quedamos el próximo programa y pasamos a la publicidad. ¿Qué tal de nuevo? Aquí estamos. ¿Hay preguntas, por favor? Vamos a responder todas las preguntas que tengan. Servicio de administración de edificios. Es complicado porque tienes que conectar con todos los presidentes de la escalera del edificio, ¿no? Pero tú tienes clientes, tienes pocos, pero tienes clientes y supongo que estarán satisfechos. Lo más importante en este caso es la referencia que puedan dar de ti. Haz un video con las referencias de los mismos clientes, firmas a ellos y ponlo en tu ecosistema digital, porque tienes que tener un ecosistema digital en que pongas en una fanpage en Facebook, con Instagram, combinada con Instagram, por supuesto, con TikTok. TikTok va de todas maneras. Frases cortas, administro edificios. ¿Estás contento con tu administrador? Llámame, pum, tu teléfono, nada más. Tres frases cortas, rápidas, fuertes, dinámicas. En TikTok tienes que anunciarte tú mismo, tú mismo, tú mismo tienes que ser. No tienes que buscar un ¿cómo se llama esto? Influencer, un influencer, no. Tu influencer puede ser tú mismo. Así que en TikTok tienes que salir tú. Pero sobre todo conversa con los miembros, las personas del edificio. ¿Cómo estás con mi servicio? ¿Está contento? Sí, estamos felices, lo ha hecho muy bien. ¿Le puedo pedir un favor? Sí, dígame. Quiero firmarlo y que usted me diga que está contento con los servicios. ¿Me autoriza? Sí, claro. Y le hace una firma ahí con su celular, una cosa rudimentaria. Porque lo importante es que se vea. Que 100 personas digan que tú eres un buen administrador de edificio, te dan a llover los clientes, te dan a llover. Porque eso no lo hace nadie. No. No sé si hay alguna otra cosa con esto de administrador de edificios, no, no se me ocurre. Creo que es la mejor forma de hacerlo. El ecosistema digital y que tus propios clientes sean los que aparezcan dando referencias tuyas. Un video con ellos. Siguiente, por favor. Quiero emprender un negocio de venta de chompas por catálogo y tener vendedoras comisionistas. Uy, esto está muy bien. Todo lo que sea emprender es bueno. Ahora, primero que nada, tienes que tener chompas con una marca, un diseño que sea exclusivo, de una buena publicidad, un buen ecosistema digital. Abre una tienda en Facebook, una tienda gratis, y pone ahí tus chompas con su marca y con su nombre. Y te pones tú con tu nombre diciendo que eres responsable del negocio, que eres la persona que responde del negocio. Eso antes de tener la vendedora. Y después a tus vendedoras me llama y le hacemos una clase de ventas. Sería lo más práctico. Le hacemos una clase de ventas virtuales. Las vendedoras comisionistas tienes que enseñarles a venderla, que sean personas muy dinámicas y que cada una de ellas tenga su ecosistema digital
y abra su tienda para vender tus productos. Mejor si tus vendedoras ya tienen tienda y están vendiendo otros productos. Que vendan tus productos y se los das en consignación. La consignación virtual es muy buena porque solamente le das foto, no le das el producto. Y tú lo mandas al cliente y le pagas a ella la comisión. O sea, la comisionista te da el nombre del cliente que va a este, le cobra al cliente, le manda por delivery y le pagas a tu comisionista la comisión. Pero lo ideal es que sean personas que ya están vendiendo algo y que tengan éxito. ¿Eh? Sobre todo, madre separada o soltera con dos hijos chicos y está sacando plata para mantener a sus hijos y saliendo adelante con su tienda virtual. Pues ella te interesa que venda tus chompas. Entonces, busca gente así. Entonces, sería lo ideal que fueran personas que ya están trabajando. Si no están haciéndolo, enséñales tú cómo se hace una tienda virtual, porque tú vas a aprender cómo se hace tu tienda virtual y le pones a ella en su tienda virtual sus productos, para que ella le mande a todas sus relaciones, a toda su base de datos, a todas sus redes sociales. Las redes sociales son redes que nacen de las redes naturales. Cada persona cuando nace tiene dos redes, la del papá y la de la mamá. Y tiene cuatro redes más, la de la abuela materna, la de la abuela paterna, la del abuelo materno y la abuela paterna. Y tiene otras redes más, la red de los tíos, de los hermanos mayores, etc. Y luego tiene la red del colegio, jardín de infancia, o donde vaya, del colegio, después del instituto, de la academia, o de la escuela, o el colegio al que fue, después de la universidad, si va a la universidad, o la enseñanza técnica superior, donde sea que vaya, tiene otros compañeros. Después tiene los amigos del club, la gente de su iglesia, la gente de su partido político, la gente con la que juega al fútbol, los que se juntan en el bar. Todas esas son redes, todos tenemos todas esas redes. Entonces, a todos los amigos hay que decirle, oye, estoy con chompas para vender, así cuando quieras comprar chompas me llamas a mí. Eso es lo único que tienes que enseñarle, que aprovechen sus contactos y pongan su tienda. Y si ponen otros productos, no te preocupes, mejor, mejor. Mejor que tengan diversidad. Es más fácil que se venda. Pero es que siempre las tiendas que pongan sean del mismo estilo que la tuya, con el mismo nombre, con el mismo este, como delegación tuya. Que mantenga la marca. Esa es la idea. Porque si no mantiene la marca, si no pierde fuerza. 100 tiendas que tengas, y son todas distintas, no, es lo mismo que tenga una. Si hay 100 tiendas que tienes, son 100 tiendas que tienen el mismo modelo, el mismo letrero, la misma marca con una característica especial, que la persona como que aparece como responsable es la dueña de la tienda, no tú. Claro. Y a ellos les das fotos de tus productos solamente. Creo que te puede ir muy bien. Suerte y éxitos. Siguiente, por favor. ¿Hay más preguntas? Ay, madre mía. Ay, madre mía. De jamones y quesos que traía de Zapampa. La verdad se me hizo complicado y quisiera retomarlo. A ver, a ver, a ver, a ver. Esto, ¿cómo es esto? ¿Cómo puede ser perder los clientes? Los clientes se murieron, se murieron todos de COVID. O perdiste la base de datos. Si has perdido la base de datos, es grave, grave, es complicado. Si tienes la base de datos, no has perdido los clientes. Había un paréntesis. Hay que considerar un paréntesis. Y en este caso, lo más sencillo es llegar y continuar, como si no hubiera pasado nada. Si tienes sus direcciones, le sigues vendiendo como si no hubiera pasado nada. Esto es algo que hace muchos años me dijo un señor emprendedor muy inteligente. Quería vender café en las oficinas. En aquella época no era muy habitual el servicio a domicilio en las empresas. No había mucho delivery. Entonces quería tratar un montón de señoritas con un uniforme, guapas, simpáticas, con unos termos, llevaba una mochila, y que entraran en la oficina a vender café. Y yo le dije, sí, le digo, pero le veo un problema. ¿Cómo entra a la oficina? Claro, hay que tocar el timbre y decir, bueno, mire, yo. No, me dijo, nada de eso. Esto es muy sencillo. Toca el timbre, sale alguien y la chica sonríe y le dice, ¿café? Así, nada más, ¿café? ¿Un café? Y que entre toda la oficina, la única palabra que tiene que decir café y después el precio, claro, y le saca el vasito, le pone el café y le cobra. Ya está. Esto es así de sencillo. Si tienen los clientes, si tienen la lista, los nombres, si sabes dónde están. Si no, entonces es como empezar de nuevo. Y en este caso,
Y por favor, los quesos de Oxapampa y los jamones de Oxapampa son exquisitos, excelentes. Tienes el producto de calidad. Si tienes un buen precio, pues estás muy bien. Tienes que abrir una tienda. Lo mismo que le decía a la señorita anterior, abrir una tienda y conseguir gente. Conseguir gente que venda alimentos. Entonces tú le entregas las fotos nada más a las tiendas que tenga. O le hace, enseña a abrir su tienda, que tenga su ecosistema digital cada uno, primero el tuyo, con tu tienda en el Facebook o donde quieras, y con Instagram y con TikTok. ¡Hola! ¡Jamones y queso de Oxapampa! ¡Conmigo! ¡Los mejores! ¡Mira! ¡No, no, 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 no! ¡Me encanta! ¡Ah! Ya está. Ya tiene un TikTok ahí. Y la gente va a pensar en un teléfono abajo o una dirección web. Entonces lo manda a la dirección web y ahí viene la tienda y elija lo que quieran. Tiene que ser todo muy alegre, muy dinámico, muy fuerte, muy directo, siendo, sí, ñam, 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 ñam. Esto es rico, esto es sabroso, esto es lo mejor que hay. Eso es lo que tienes que hacer. No tengas temor de que haya quesos y jamones de Europa o España, de Italia, de Francia, nada, 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 nada. No, la competencia está de tú a tú. Igual que el caso del café peruano, igual caso el caso del aceite de oliva peruano, igual caso del chocolate peruano. Están entre los mejores del mundo. Y los jamones y quesos de Oxapampa están entre los mejores del mundo. No, no tiene problema. Así que, por ese lado anda con tranquilidad. No sé, ¿qué más hicieras? No se me ocurre nada más. Creo que quedó claro, lo resumo. Crear un ecosistema digital con tu tienda como líder, con tu cara y tu responsabilidad y tus quesos y jamones. Y buscar gente que lo venda, buscar gente que tenga tienda de alimentos o si no, señoras jóvenes que tengan problemas, que quieran ganar plata y que quieran vender tus quesos y jamones y otras cosas y le enseñan a abrir la tienda. Y le pone la foto de los quesos y los jamones, no le das quesos y jamones. Los pedidos te tienen que llegar a ti. La única diferencia de la tienda tuya con la otra es que la cara en cada tienda es la de la responsable de la tienda, no la cara tuya. Y cada una de ellas tiene que ir a sus redes sociales que nacen de sus redes físicas. Y tienes que hablar con todas tus redes físicas para decirle que vendes queso y jamones de Oxapampa. Y me avisas a mí, por favor, que yo me apunto a comprarlo, ¿eh? Gracias. ¿Algo más o pasamos a la publicidad? ¿Hay más preguntas? Estamos. Eso es bien difícil. Tienes que poner algo que odio, jaladores, jaladores, jaladores. Lo mejor es lo mejor. Si tienen niños en la familia, creo que está prohibido que trabajen los niños, pero son los mejores jaladores. ¿Qué está buscando? ¿Comida de tal cosa? Venga a ver la mejor cocina de todas, la mejor comida de todas la tiene mi mamá. Venga. O señoritas, o jóvenes, estudiantes, que con mucha educación le digan, perdone, señora. ¿Qué está buscando? Como que está haciendo un encuesto. ¿Qué está buscando? Ah, estoy buscando esto. Ah, pero venga, yo lo voy a acompañar, le voy a mostrar lo mejor. Pase por acá y la lleva al fondo. No creo que podamos, que haya otra forma, porque que poner el letrero los demás comerciantes no te van a dejar. Y marcar los pasos del comprador misterioso en el suelo para que lleguen hasta tu tienda, tampoco te van a permitir los demás. Así que es tener jaladores. Que estén haciendo una encuesta como estudiantes, como haciendo una encuesta y que te lleven la gente. Y no sé hasta dónde lo permitirán los demás eso. Ahora, otra cosa es que haga una tienda virtual y haga los consejos que he puesto a las otras personas. Y entonces abre una red de tiendas virtuales con tu comida y con delivery. Tienes que tener delivery. Y entonces en ese caso sí que la cosa funcionaría. Bien, ¿hay alguna pregunta más? O damos por terminado, pasamos a la publicidad. Hasta el próximo lunes. Hola,
¿Qué tal? Soy Máximo Quinas y estoy a cargo del programa Lo Máximo en Neuromarketing. La ciencia que te permite vender más. La ciencia de vender emociones. Aprovechalo. A las 4 de la tarde en la cita en VIS Televisión. Nos vemos. VIS Televisión y el grupo Publicrea presentó. Thank you.